allá al puente, ese es el puente sobre el río Lagarto que divide exactamente Punta Arenas de Guanacaste, o sea, es la frontera. Así que mientras estamos aquí en este lado de Punta Arenas, les voy a augurar un viaje muy hermoso en el que todos nos vamos a divertir, porque vamos a ir a conocer en forma espontánea personajes, comunidades y bueno, ¿quién sabe qué nos espera, verdad? Yo estoy vaticinando porque realmente sé de una provincia que amo, Guanacaste, y sé que siempre nos depara cosas hermosas y sorpresas sin igual. Así que salgamos de Punta Arenas, todavía estamos en Punta Arenas, entramos aquí en la frontera, en el puente, y cruzamos para entrar en Guanacaste, la tierra del folclore. Que estén seguros, hoy ustedes se van a divertir mucho y la van a pasar muy bien con nosotros. Así que, bienvenidos. Al entrar a Guanacaste, lo hacemos por Avangares, que es el cantón número 7 de esta provincia. Precisamente a la derecha, a unos 6 kilómetros, tenemos a Las Juntas, una de las zonas que ha sido más famosa a partir de 1887, cuando se inició la explotación de sus famosísimas minas de oro, que bueno, aparentemente hoy están inexplotadas. Continuamos atravesando una carretera en excelente estado, puentes gigantescos que realmente nos enorgullecen. Y así, poco a poco, seguimos por la carretera interamericana, y pronto vamos a escoger la ruta que nos llevará al distrito de Colorado, o sea, rumbo a Puerto Níspero, donde vamos a tomar el ferry y vamos a atravesar el río Tempisque. O sea, doblamos aquí a la izquierda. Aún hace pocos años, a quienes nos gustaba ir hasta La Palma de Avangares o San Joaquín, teníamos que hacer atravesando un camino muy malo y lleno de barriales, pero vean qué diferente es la situación en la actualidad. Este es, además, el camino que nos va a llevar a las salineras. Digo, si ustedes quieren darse una vueltecita por un lugar diferente. Generalmente en las salineras, sobre todo en el verano, hay muchísima gente. Pero creemos que ahora, en el invierno, lo que vamos a encontrar es silencio y soledad. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos brinda el destino. Vean al fondo los cerros y muy pronto también vamos a divisar el mar. Colorado, uno de los distritos de Avangares. Y estos son los caminos de los que yo le hablaba, que en ciertas partes sí se conservan así. Pero vamos a buscar a un experto para que nos explique cómo trabajan las salineras. Nos trasladamos hasta Colorado de Avangares, aquí a las Salinas, y nos encontramos a nuestro buen amigo, don Antonio Alemán, que es nicoyano y reside aquí desde hace bastantes años. Y para preguntarle, don Antonio, ¿qué pasa? ¿Por qué las Salinas están tan quietas? ¿No están trabajando? No está. Como es invierno, entonces no las trabaja. Hasta en el verano de enero, del 15 de enero para en adelante. ¿Y del 15 de enero hasta qué fecha trabajan en las Salinas? En la sal cruda, hasta que ya llueve. Y en la cocida, en la cocinada, pues uno trabaja hasta... Está lloviendo y está uno haciendo unas chingas ahí, sacando unas pailadas ahí. Hasta que ya se termina el agua de punto. Don Antonio, usted sabe que es como todo en la vida. A uno le llegan como los platos ahí a la mesa y no aprecia ni se imagina todo lo que cuesta. Por ejemplo, uno le llega la salsita y se le echa la comida y no se imagina de dónde viene ni todo el trabajo que ustedes tienen. Esta sal, ¿cómo es que la sacan ustedes? Hablemos un poquito, digamos, de la sal cruda, que es lo que se usó toda la vida. La sal cruda, uno encierra el agua en los tanques,
digamos, tanque grande. Ahí uno mete una cantidad de agua como, digamos, 1.5 metros de agua. Enseguida viene y la va distribuyendo en las playas pequeñas por medio de circulación. La pasa uno hasta que llega al pozo donde la levanta para los plásticos. Ahí ya la procesa. Ahí ya se corta y ya uno la saca y la montona, enseguida se la infarta y se la llevan para la cooperativa. O sea, esa sal cruda es la que vamos a consumir después nosotros, las personas. La que se está con la que están consumiendo. La que estamos consumiendo, pero digo que después de que la sacan de aquí, la cooperativa la procesa hasta que llega a nuestras mesas. Ajá. Ahora, la sal cocinada, esta otra que está, que la llevan a las pailas, es para consumo de los animales. Sí. Esta sal cocinada es la que se usó toda la vida, antes de que existiera este otro sistema. Antes que hiciera esta. ¿Hace cuántos años llegó usted aquí? Yo nací aquí. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando en las salinas? Y ahí casi desde que tenía como 16 años. O sea, toda una vida. Toda una vida. Tradicionalmente, antes de que existiera este sistema de sacar la sal cruda y llevarla a la cooperativa, lo que se consumiera, también los humanos, la sal está cocinada. Sí, sal cocinada. ¿Ustedes cuál consumen? Solo de esta. ¿De la cocinada? Nosotros sí, solo de esta comemos. ¿Y se supone que también es buena? Sí, claro. Trae el suficiente yodo y todo esto. Bueno, entonces, mientras no están ustedes trabajando en esto, porque estamos en el invierno, ¿qué hacen ustedes para esta época? Estamos en mantenimiento ahí, en las cortinas. Estar uno repellando, si hay algún hueco, entonces uno lo compone y así. Eso es. Bueno, vemos que aquí no hay electricidad y que ustedes viven en una forma muy tranquila. ¿Y cómo se alegran? ¿Hay marimbas, hay guitarras por aquí? ¿Cómo llega la música? No, nada de eso. Grabadora nada más. Ah, bueno. Es lo que tenemos. Se escucha más que si fuera con la marimba y la guitarra, entonces. Ah, sí, claro. Bueno, muchas gracias, don Antonio. Bueno. Volvemos a la carretera principal y nos vamos hasta Puerto Níspero para tomar el ferry del Tempisque, cruzar al otro lado y llegar a Puerto Moreno. Ojalá ustedes se tomen un tiempito algún día y ya sea en un bus o ya sea un vehículo propio de un amigo, se den esta vueltecita. Vale la pena porque Costa Rica es inmensamente bella. Vean el río Tempisque, del que tanto se ha hablado que se le va a poner un puente. Bueno, mientras no haya puente, usemos el ferry y la vamos a pasar muy bien. Vamos a buscar por ahí el capitán. Es un capitán de verdad el que nos traslada en el ferry. Son marineros de verdad. Porque una vez piensa que es alguien que simple y sencillamente está conduciendo el ferry. Son personas que están llevando los vehículos para un lugar y para otro. Pero no, es gente realmente entrenada. Así que disfrutemos de esta travesía que nos va a llevar hasta Nicoya, ese hermosísimo cantón que hasta por cierto, el 7 de diciembre de 1848, mediante la ley número 36, se constituyó en el Cantón Segundo de Guanacaste, o sea que está celebrando 150 años de cantonato. Aquí en el ferry del Tempisque encontramos a un personaje que durante muchísimo tiempo hace la felicidad, digo yo, a quienes nos gusta atravesar nuestro país a lo largo y a lo ancho. Él es el capitán del ferry del Tempisque, Jacinto Carrillo. Y hay tantas cosas que contar. Bueno, en primera veo que usted es netamente nicoyano, ¿verdad? Por el apellido y por el físico. Sí, es correcto, por el color, sí. Sí, mi nombre es Jacinto Carrillo Rey y laboro para la empresa. Ahorita tenemos 11 años de estar elaborando. Más antes nos habían liquidado, pero ahorita estamos del 88 por acá. Sí.
¿Este es el mismo ferry que han usado durante todos los años o los han ido cambiando? No, del 88 para acá vino este aparato que tenemos ahora, el cual nos ha estado dando el soporte. Antes teníamos uno, pero la capacidad era muy pequeña, de 12 carros livianos, y la capacidad de peso era muy mínima. Habían grandes filas a los dos lados, por eso fue que se pensó en un aparato más grande como este, que da las condiciones para el transporte. Jacinto, usted tiene que haber ido viendo cómo va cambiando la cantidad de vehículos que van y vienen por todo el país y especialmente aquí. ¿Podemos decir que son muchísimos más los vehículos que atraviesan el ferry? Sí, claro, la demanda es grande, pero grande ahora. Hay que ver desde la pura mañana que nosotros comenzamos, normalmente vive lleno constantemente a los dos costados, porque hay mucha demanda tanto de turismo como gente de trabajo también, la fábrica de cemento y tantas cosas que hacen que el movimiento del ferry sea casi continuo directamente. Nosotros tenemos una especie de horario, digamos, salimos cada hora de acá de Puerto Níspero hacia Puerto Moreno y las medias de Puerto Moreno hacia Puerto Níspero, pero casi siempre es un rol que se mantiene en la descargada y la carga de que sale más o menos por ahí. ¿Qué distancia hay de estos dos puertos? Hay 1800 metros. Más o menos, eso lo recorremos nosotros entre 10 y 15 minutos. Hay que ver también, ¿verdad?, las condiciones de la marea, si es en contra o es a favor. Eso incluye mucho para el deslizamiento del aparato. Sí. Entre más pesado esté el ferry, mejor se conduce, dice usted. A mí me parece al revés, pero usted es el capitán. No, es correcto, es mejor cargado que descargado, porque vieras que el aparato más bien, entre más cargado va, es mejor, porque se profundizan las propelas y agarra mucho más agua y se desplaza más rápido, claro. Uno ve el río y le parece más bien como una laguna, muy tranquilo, pero ¿cómo es realmente por ahí abajo? No, es tranquilo, nada más que en época de marea grande hay mucha fuerza de corriente, las crecientes en un río bajan mucha suciedad y mucha fuerza. Inclusive nosotros tenemos dos motores con 350 caballos de los que tiene ferry, y hay momentos que tenemos que usar el remolcador como lo es ahora, porque la presión de la corriente es tanta que tenemos que usar tres máquinas para sostenerlo, y era así. Bueno, hablando con Jacinto, ya llegamos a Puerto Moreno, que es este lado de Nicoya, y ya están bajando los vehículos, y nosotros queremos terminar la entrevista que le estamos haciendo, porque quería preguntarle, usted dice que aquí viaja mucha gente que viene a trabajar, o sea, como nosotros tomamos el bus en San José, en Heredia, en Alajuela, aquí la gente toma el ferry para ir al trabajo. Sí, correcto, hay mucha gente que viaja a trabajar, aquí nomás tenemos la fábrica de cemento, aquí viaja mucha gente a trabajar, unos a laborar en la compañía, otros a traer cemento y así, otros viajan de pesca e inclusivamente mucha gente viaja a los dos puertos, muchos van de trabajo y la gran cantidad también de turismo que va hacia acá a la playa, que hay playa muy linda en esta zona y viaja, pero mucha gente, nacionales, extranjeros y todo eso. Mi otra pregunta es, como usted es el capitán, bueno, tiene que estar a cargo aquí de todos los compañeros que trabajan con usted, que son los marineros, en fin, me imagino que el trabajo, a como se ve, sencillo, que usted va ahí, que ya estamos acostumbrados, no es tan sencillo como se ve. Sí, no, no es tan fácil como se ve, sí, es cierto. Vieras que desde que tenés que controlar el movimiento de la marea, tenés que controlarte con la marea, tenés que llevar en tu mente el control de la marea si te está bajando, y tenés que estar en el control del aparato por si se te embanca. Luego con los marineros lo mismo, hay marineros que son nuevos y hay marineros viejos, entonces marinero nuevo te viene a dar un poco de problema, a impedir un poco la legibilidad del trabajo. Pero siempre uno se la juega bastante ahí. ¿De los clientes cómo se portan? Sí, hay de todo, vieras, hay de todo. Hay clientes muy, pero muy amables. Pero también tenemos clientes muy, pero muy incómodos, vieras. A veces los compañeros lo acomodan en la esquina porque es la parte más fácil para acomodar un carro liviano. Entonces se enojan y que no, que me tienen mala voluntad, que es que no me quieren, esto y el otro. No, señores, que ahí tiene que ir, vieras. Y hay ocasiones en que tenemos ese tipo de problemas. Pero también, como te repito, hay gente muy especial que es muy buena. Jacinto, mi última pregunta. Si a usted le diera a escoger otra vez entre trabajar aquí y no trabajar, ¿le gustaría? O sea, ¿volvería a tomar este trabajo? ¿Le gusta? Sí, claro. Estoy muy contento con mi trabajo, claro. Muy, pero muy contento. Me gusta la labor porque, a pesar de que gano mi salario, también me relaciono con mucha gente, tengo muchas amistades también y me gusta prácticamente.
Muchas gracias. Aquí en Puerto Moreno hay muchísimas personas laboriosas que viven muchas veces de trabajos tradicionales, como esta nuestra amiga que está vendiendo rosquillas. ¿Cuál es su nombre? Luz Miriam Obando Jiménez. ¿Estas rosquillitas que usted anda vendiendo, usted las hace? Sí, señora. ¿Cómo es que se hacen? Se mezqueza el maíz, se deja crudo y después se va a moler a un molino, un molino que hay, máquina eléctrica, ¿verdad? Y después se trae la harina, se le echa el queso seco y ahí se le echa manteca y ya, se hacen las rosquillitas y se horna en horno de barro. ¿Y cuánto tiempo tarda en hornearlo? Un minuto o dos minutos se le dan, porque no se pueden dejar porque si no se queman. ¿Cuántas hace usted diariamente? Se hace media cajuela o una cajuela de... ¿Cuántas bolsitas son? 180 bolsitas. ¿Y las vende solo usted o algunas otras personas de su familia? Solo yo nada más y nuestras compañeras son lo mismo. Otras. O sea que con ese sistema de vida usted puede vivir tranquilamente. Sí, señora, con eso. Con la alegría característica de los puertos y donde están los pescadores aquí en Puerto Moreno, el otro lugar que visitamos... Después de habernos bajado del ferry, vamos a hablar con don Javier Gómez, que es uno de los pescadores que está aquí a la orilla, que es nativo de Nicoya, que toda la vida ha vivido en esta zona y que toda la vida ha sido pescador. Y lo vemos, pues, que aparentemente ya regresa de la pesca. Para la casa, sí, señora. Ya va para su casita. ¿Dónde queda su casa? En Copal de Nicoya. ¿Cómo le fue en la pesca hoy? Pues, gracias a Dios, regular. La pesca no está muy buena. Eso era lo que le iba a preguntar. Dicen los pescadores que la pesca no está muy buena en esta época. Correcto que no. Se debe posiblemente a la... Al ¿cómo le dijera yo? Al fenómeno. Al fenómeno que hubo. Entonces, pues eso también afecta a la pesca también. ¿Usted vive solo de la pesca? Nada más de la pesca. ¿El producto que usted trae, a quién se lo vende? A la cooperativa Copecomar. ¿Desde hace cuántos años? 10 años de pescar. ¿De qué hora a qué hora pescan ustedes? ¿En qué época? En toda época, mientras que no haya veda, y el horario de pesca es cada 6 horas. Nosotros a veces le damos 3 horas, y cuando no, pues 6 horas. Lo correcto son 6 horas, para dejarle al paño que trabaje. Y entonces ahí se enmaya el producto. Según la marea. Si está lleno a las 6, se tira el paño a las 6 de la tarde y se levanta a las 12 de la noche. ¿Generalmente regresan en la noche? Ese otro día, por la mañana, ya viene uno a entregar aquí a la cooperativa, a Copecomar. Me imagino que es muy emocionante, porque no sabe uno siempre qué es lo que pesca. Bueno, sí, es muy emocionante por el hecho de que se pesca, ¿verdad? Una tarde, un amanecer en el agua es muy lindo y todas esas cosas, pues a uno le fascina y le fascina también ir al agua, aunque no se agarre mucho producto, pero uno sabe que es fascinante. A uno le fascina la pesca, le fascina su trabajo, conforme con su trabajo. Lo malo es cuando no se saca producto, pues sí, ahí siempre hay que estar en el agua. ¿Y generalmente qué tipo de peces pescan ustedes? Bueno, robalo, corvina, bagre y cuminate. Esa es la pesca más, camarón, cuando es pesca de camarón. El camarón se pesca de día. El camarón ya a las 6 de la mañana tiene que salir el que pesca en Maya 6, que es el pescado, porque tiene que darle campo al camarón, a la pesca de camarón, que es de día. Es de 6 a 5 de la tarde, la pesca de camarón. Don Javier, dicen que en casa de herrero cuchillo de palo, o sea que uno nunca consume lo que trabaja, pero en su casa sí consumen el pescado. Sí, claro que sí, en mi casa a toda la familia le gusta el pescado y es un producto muy sabroso, riquísimo por cierto. Hay muchas personas que no les gusta, pero es delicioso.
De todas formas es sabroso. ¿Me podría dar una receta fácil de cómo hacer un pescadito? Bueno, puede hacerse un empanizado de corvina, un filete de corvina empanizado con harina y condimentos, muy riquísimo, es algo especial, o robalo, ¿verdad? Es algo especial. Y si es el camarón, pues el camarón frito, ojalá con todos los condimentos necesarios, porque en realidad pues aquí los condimentos son muy, muy pobres, ¿verdad? Casi no se encuentran, pero cuando uno lo encuentra es muy deliciosa la comida. Muchas gracias. Y como en todo puerto, la gente hace diferentes cosas. Aquí están los trabajadores de la pesca y aquí estas damas, miren qué cómodas, instalaron su comercio al aire libre. La señora del centro dice que la dueña no estaba, pero el bolígrafo que tiene en la oreja la delata, como la que vende aquí todo, bueno, sin ningún tipo de impuestos. Es una amiga nicaragüense que después nos confesó que realmente la venta siempre es buena. Y mientras unas venden, otras tejen. Se ve que no están aquí por la capital. Miren la cantidad de anillos y de oro que porta esta nuestra amiga con muchísima tranquilidad, porque aquí es un mundo diferente. Y el galán aparece con su caballo, que hasta por cierto es el único que conocemos que tiene pulseras en las patas. Adentrémonos en Nicoya. En la época precolombina, el territorio que actualmente corresponde al cantón de Nicoya fue parte de una de las provincias de los indígenas denominados Chorotegas, ubicada en la península de Nicoya, cuyos dominios llegaban hasta el lago de Nicaragua, constituido por varios pueblos o señoríos. Uno de ellos, al inicio de la conquista, fue el cacique Nicoya. Primero estuvo ubicado en lo que es hoy Mansión, que se denominó Nicoya Vieja. Pero bueno, vámonos primero hasta el Liceo Nocturno de Nicoya, donde un grupo de jóvenes nos va a deleitar con su marimba y con el tema Amor de Temporada. Thank you.
¿verdad que los marimberos son excelentes? Bueno, pronto tendremos un programa completo sobre ellos. Como el tiempo se acaba, los vamos a invitar a que le echen una ojeada a una hermosa tradición que les vamos a brindar en nuestro próximo programa de Facetas del Terruño. Es la famosa pica de leña. El 12 de noviembre todo el pueblo, desde la madrugada, se prepara para recoger la leña que ha regalado un finquero. Con paciencia y en pleno jolgorio derriban los árboles que de inmediato serán sustituidos por unos recién nacidos. La leña es estivada en las carretas que adornan los adultos mayores con muchísimo primor. Y seguidamente es trasladada a las cocinas donde las matronas trabajan sin cesar hasta el 12 de diciembre, que es el día de la festividad de Nuestra Señorita de la Virgen Niña de Guadalupe en Nicoya. Bueno amigos, la próxima semana seguimos hablando de esta hermosa tradición.